Riders. Ahí está. ¿Qué pasó? Uja, ¿qué opinas? ¿No? Es 2016. Sale Overwatch. Sos un estudio que no hizo nunca ningún videojuego. ¿Me seguís? Ajá. Vas a elegir a Sony. Sony, te hago un Overwatch. Dame muchos millones. Financiame carta blanca. Sony va y te da muchos millones durante 8 años. Sacás un juego, dura 13 días. Genios, genios del marketing, boludo. Ok. ¿Sabes lo de Concord, no? Sí, que estuvieron... Sí, fue básicamente eso lo de Concord. Como... 8 años y lo cerraron ¿cuánto? ¿A los 13 días. Días? 13 días, duro. Yo no puedo creer que sean tan pelotudos los que financian esas mierdas. No, no te juro, no entiendo cómo pueden ser tan imbéciles. Y lo estás pidiendo demasiado. Lo bueno es que uno que siempre se siente mal cuando gasta dinero de manera medio estúpida, ve eso y dice, no, amigo, estoy a años luz de ser tan pelotudo. A muchos años luz de ser tan pelotudo. Che, me encanta porque también lo comenté, es que Sony si quisiera... Gente, esto es verdad. Sony si quiere, hizo un hilo súper enojado. Sony, si a Sony... A Sony, de verdad, se le cantaran las bolas de hacer productos, financiar mierdas que fueran decentes. Le voy a mostrar la lista de no jokes, cosas que Sony podría pactar. Literalmente, mira, las empresas son todas unas mercenarias de mierda, por obvios motivos, ¿no? O sea, quieren money, fafa, lo que sea. Ahora, imagínate que viene una empresa y te dice, ¿te financio la mierda? Te la financio. Te financio la porquería. Y lo único que lo quiero es mi sistema. Yo te pago todo, igual recibís ganancias, también incluso por venta. Pero te la financio, ¿no? Vamos a las cosas que parece Sony. Escuchen. El año que viene es creo que es el... Sí, si no estoy mal, el año que viene, o este año, ¿era este año? Para quiero chequearlo. Quiero chequearlo, pero no quiero trolear. No, mentira. Este año fue el aniversario número 20 de Monster Hunter, ¿ok? Literalmente Sony, y esto no es broma, Sony si se le hubiera cantado las pelotas, podría haber agarrado, haber ido a Capcom y decirle, Capcom, necesito mierda para hacer tiempo. Y Capcom le dice, ajá, es el 20 aniversario de Monster Hunter, entiendo. Vamos a hacer unos remaster del Monster Hunter 1, pero le vamos a hacer el Monster Hunter G, con todo el contenido que tengamos, ¿no? El Monster Hunter 2 que nunca salió de Japón, ¿ok? Con funcionalidades online, mejoras de calidad de vida. Pagadísimo, todo ahí online, toda la porquería, todo tranca, ¿no? Te pago toda la porquería para el remaster exclusivo de la de PlayStation, GG. Capcom dice, bueno, es free money, no veo por qué no. Listo, sacan eso de ahí. La gente compraría esa mierda, irían a tirarse a esa porquería en lo que sale Wilds como malditos psicópatas degenerados. A mucha potencia, ¿entendés? Y podrían hacerlo, y no lo hacen, ¿no? Sony con la realidad alterada, no me queda nada, solo el hombre hará... Y, sí, es super... La generación de PlayStation 5 es la más triste de la vida, ¿no? Después, hablemos de más IPs meadas. Viene Sony y le dice a Bandai, escúchame. Bandai viene y dice, ¿te financio esta mierda? Dame el Digimon World Remaster, lo que verga sea, financiado. Ya que salió nuestra consola, ¿no? Ya que Digimon World no únicamente es un juego exclusivo de Sony, de PlayStation. Lo pueden financiar también. Eso no es eso, ¿no? Que Digimon estuvo en una época, ¿no? Siendo exclusivo de Sony. Después cambió, ¿no? Mierda, ¿no? Pero es como parte también de la marca en su momento, ¿no? Bueno, nada, no tenemos un carajo. Podrían hacer eso también. Después, hablando de los mercenarios Sega fue tan mercenario que hizo un juego exclusivo para la plataforma arcade de Apple que no le importa a nadie, literalmente a nadie. Viene Sony y les dice, escúchame, Sega, ajá, te deben mucho dinero, correcto. Quiero que contrates a los tipos, estos que hicieron Sonic Mania, que están haciendo su juego nuevo. Los pongas ahí, les dé libertad creativa total, no quiero más nada, te doy dinero, dale el IP. No me importa un carajo, sacame el juego para las consolas. Sega dice, bueno, soy un mercenario de mierda que explota mi mascota todo el tiempo, no veo por qué no, boludo. Perfecto, más IPs meadas, va Sony. Le dice Capcom, quiero un Mega Man. No puede, papu. No, Mega Man está muerto para mí. Toma dinero. Oye, no veo, ¿por qué no, boludo? O sea, incluso pueden decirle a EA, pueden ir con EA y decirle, EA, sí, quiero Dead Space nuevo. No, pero no vendió con los estándares. EA, te financio toda la mierda. Y el juego, toma, listo. Te arriesgas tu culo en cero, como le gustan los inversionistas. Y ya diciendo, es una oferta que no puedo rechazar. Si es tan sencillo, estos tipos se pusieron a hacer 16 juegos como servicio. Compraron a Bungie, ¿no? Para que viera la calidad de estos malditos productos como servicio. Bungie agarró 12 de estos juegos y dijo, no, esta mierda no va. The Last of Us como juego como servicio se canceló porque Bungie dijo, no, este estándar de calidad es una mierda. Y si Bungie canceló ese juego, ¿cómo mierda Concord llegó, no? Concord llegó y explotó ahí. O sea, no sé si menciona la cantidad de dinero que Sony gastó, millones de millones de dólares, a la basura. Encima Marathon, que es un juego que está haciendo Bungie, tuvo un problema porque el director de ese juego fue acusado de acoso sexual y básicamente lo despidieron. Y ahora nadie sabe qué mierda va a pasar con Marathon. Así que, ¿cuál es el resultado de cómo va Sony actualmente? Sony está, de forma irónica, si sigue así, va a terminar flopeando. O sea, la empresa va a literalmente quebrar y explotar en unos años más y no empieza a tener identidad como marca. Porque encima Sony, yo a Ryan, ¿no? Que era el CEO anterior, que ya lo despidieron. Yo no entiendo cuál es la lógica de Ryan. No, Ryan dice, tengo esta consola, ajá, con mi ecosistema, correcto. Voy a empezar a portear todo a PC, Ryan, ajá. Es como, estás devaluando toda tu marca, ¿no? No, estoy expandiendo. No, Ryan, estás devaluando toda la marca. Estás literalmente destruyendo toda la maldita marca a unos niveles increíbles, ¿no? De hecho, ya hoy en día ni siquiera sé por qué la gente puede seguir comprando consolas solo por comodidad. Porque, generalmente, la única empresa que no devaluó su imagen de marca es Nintendo. Microsoft
está muerto, ya no existe. Xbox, Xbox como marca desapareció hace mucho tiempo. Y Sony está ahí, está un paso, ¿no? Un paso del abismo, de la destrucción. Bueno, Kuja, la industria va bien entonces, ¿no? Efectivamente.